Y hola a todos, soy Sego. Yo soy Mora. Y hoy es un día muy interesante. ¿A qué vamos a estar reaccionando? Hoy vamos a estar reaccionando a un supermercado chileno 2023. Oh, de un canal que estamos buscando una familia muy copada, como decimos los argentinos, que lo voy a dejar en la descripción y le mandamos un saludo. Pero bueno, antes de comenzar con la reacción que vamos a pedir a la gente, Mona, que se suscriban al canal. Es muy simple, fácil, rápido y gratuito. Lo único que tienen que hacer es presionar el botoncito rojo que dice suscribirse acá abajo al lado del nombre de Sego, lo presionan y ya y está. Y listo. Así que bueno, ahora sí, sin más dilación, sin tanta alegría más, ¡vamos a la reacción! ¡Que es lo que importa! Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a mostrar cómo son los supermercados en Chile. ¿Son argentinos? Me parece que sí. Un buen pisco. ¡Qué chiquita que era! ¡Chiquitito! Suscríbete a su canal, que hacen tremendos videos, ¿eh? Ya le mostramos el precio de las verduras, de la ropa, de la tecnología. De los peajes. De los peajes. Y ahora llegó el momento de mostrarle los precios de venir a hacer una compra a un supermercado. A ver cómo... Seguro va a ser caro, porque la economía en Argentina está difícil. Complicadísima. Están los precios. Me encanta que esté con el poncho llegamos todo, ¿no? Llegamos al supermercado líder, que nos han dicho que es de los que tienen un buen precio y todo. Buen precio y está en muchísimas partes de Chile, y eso es un buen indicativo porque significa que la gente lo elige. Claro, líder, Jumbo, creo que son los más populares. Y además, ese como el líder acá es como nuestra equivalencia al Hipermás, porque ya dejó de ser Walmart en Argentina, por ejemplo, como para que se den una idea. Sí, y bueno, no vamos a grabar con la cámara y todo, pasamos al celular porque da mucha mucho miedito. Y de todas marcas que no existen en Argentina. Lala versión Chile. Acá es Omo. Mira. Omo solo. El mismo empaque, todo, ¿no? Claro. Mira, sí, una le de cambia las cosas que nos llama mucho la atención es que hay muchísimas marcas importadas que en Argentina nosotros no vemos porque ya saben, no entran las importaciones. Y otras cosas es que hay un montón de marcas que nosotros no conocemos. Entonces... Me encanta cómo es, para su amiga es tan obvio, como que no, nunca me van a ver. No hay nada. Ya está normalizado. Es que es normal para nosotros, sí, que no haya nada. Como que están mirando, investigando, a ver, esta se podrá usar, esta la usamos, ¿no? Tuco, mira. Ah, de Maggie. ¿De champiñones? Sí. Acá estamos en la parte de los espaguetis, las pastas, que en Argentina nosotros estábamos consumiendo por ahí lo que es la marca Matarazzo, Luchetti, los Rina también de Matarazzo, que no son ni lo más caro ni lo más barato. O sea, lo más caro en Argentina son unos fideos que son italianos, importados, y lo más barato son por lo general las marcas de etiqueta blanca, la marca de Providencia, de etiqueta de como por ejemplo así la pasta líder, por ejemplo. Acá, ¿cuáles son los espaguetis que están como en, o las pastas que están en ese rango medio alto, que cuando lo cocinas no se te hace un masacote, te queda bien la pasta como tiene que quedar? Vamos a averiguar. Vamos a ver. Igual. Ahí comenten. Está indeciso el papi. Sí, miren, impresionado porque este tiene un tamaño familiar, es un kilo. No habíamos visto. Un kilo. Tan grande. En Argentina todo se comercializa por medio kilo, las pastas. Esta sí, la de espirales, que son mis favoritos. Bueno, sí, sí. Tirabuzón. Sí, tirabuzón. Y la marca que estamos comprando es Carosi, que es la misma marca de la salsa que compramos. Estaban ricos, dijo Andrea, ya hemos comprado estos fideos y nos gustaron. Pero también estaban estos, Coliseo. Llevamos uno para probar. Mira lo que encontramos. Esto es un, dice, mix para hacer hamburguesa, pero es como una harina. Claro, le agregás agua y... Ahí. ¿Algo vegano será? Ah, sí, capaz. Para quinoa, garbanzo. Acá hemos muchísimas cosas. Uy, buenísimo. Pero productos así como súper elaborados como este, que tienen la etiqueta de vegano así en grande. Nos gusta eso, nos gusta. Porotos. Otra cosa que encontramos también en tamaño familiar son los porotos de kilo. O sea, mirá, se ve que kilo. Acá no hay tanto de esos así. O sea, lo conseguís generalmente más en dietéticas, quizás. Claro, o lugares que vendan cosas sueltas. No, eso es, va, por lo menos yo no como porotos, así que no compro nunca. O sea, acá lo básico son los fideos, el arroz. Claro. Fideo sí. Y arroz. Claro, sí, y ahí... Porotos capaz conseguís, pero sí, cuesta lenteja, mucho. Creo que comemos más. Y bueno, y lentejas, sí. Poroto, bastantes pastas. Y por eso son más grandes, ¿no es cierto? Las familias son muy grandes, ¿no? Nosotros ya compramos, tenemos justo los porotos así de grandes. Y también lentejas. Me llama la atención esos manchaditos. Sí, estos motivados. No los llevé yo. No. Yo traje los otros, los comunes, por las dudas. No, no quería arriesgarme todavía. Pistacho. Una pepina. Puré de
papa súper mega grande. Mal, que de un kilo es. Y acá tenemos lo que dicen que es oro. Acá. Ah, el aceite, dicen que es muy caro. Dicho que es oro. Jabón. Dice que sale 2.900 pesos el litro. Casi 3.000 pesos el litro. 1.667. 3.000 pesos. Es la líder. Y parece mezcla, ¿no? Nosotros solemos comprar los que son puros, digamos, girasol o de oliva. Granos de arroz de grado 1 y grado 2. Nos estamos enterando. Granos. Nivel, grados. Noticiando que acá en Chile el grado 2 es el más chiquito, el grano. Y el grano 1, o sea, el grado 1 es más grande. ¿Mira? Este vendría siendo como un doble Carolina de lo que estamos comprando en Argentina. Creemos. Creemos, vamos a probar. Yo calculo que sí por el tamaño, más o menos igual. Así que vamos a llevar esta marca Miraflores. Está a buen precio. Nos dijeron que estos dos son los mejores, Banquete y Miraflores. Banquete ya lo hemos probado, así que ahora vamos a llevar el Miraflores para ver, a ver cuál nos gusta más. Me encanta que las marcas sean tan distintas, todos tan distintos. Mira, chef. Chef. Sorrento. Galletitas Oreo, que por más que tengan todos esos se venden a 4 sellos. Montones. Para los que no saben, también la receta original es vegana, por default, así nomás. Por eso le gusta tanto. Acá hay barritas naturales, ahí también hay más. Ay, mirá, que... otro. Mucho de picoteo son, ¿no? Veo, como cositas así como de picoteo con la marca ahí. Ah, mira, y ahí vegano. Está la carne de soya o de soja, como ustedes quieran decirle. Que esta nos gustó, está buena esta, sí. ¿No? Vamos a llevar ahí una. ¿Sabes que nunca probé eso? No, yo tampoco. Igual que el tofu. Pero mira, no, el tofu tampoco probé. 9.90. Andrea está ahí en el ahorro al toque. Esta es la marca, como le decimos, ¿vieron? La marca siempre del súper, siempre mucho más barata o tiene más oferta también. Claro. Y muchas veces, incluso, es lo mismo calidad que los otros, porque esta marca de pronto hace para la marca esta. Pues, así que también eso tengan en cuenta, Eso es verdad. Sí, muchas veces son las primeras marcas las que les hacen la mala. La segunda marca de la azúcar. Tenemos distintos valores, tenemos 1150, tenemos... La variedad de azúcar y cantidad. De 1000 pesos. Nosotros en productos como estos somos bastante poco exigentes. Y en Argentina ya de por sí estaba saladito, la azuquita, salada el azúcar. Sí, salada para los argentinos que sale caro. Claro, chile, ¿qué salada el azúcar? Uy, café. Uy, mirá, sí, la carísima. Había un café que probamos en Chile. El Juan Valdés. Oh, qué rico café. Qué rico. No lo pruebo nunca más. No, es carísimo acá. Sí, carísimo. Es muy caro. Así vale que como, si alguien lo quiere mandar. Es como 5 veces más de un café normal. Sí, así que bueno, si alguien anda por vacaciones por Buenos Aires y quiere traernos un cafecito. Bienvenido. Bienvenido, ¿o dos? De variedad, tipos de café. Eso está re bueno acá de Chile, que encuentran un montón de café que es importado también. Muy bueno eso. Esto es algo que quería probar hacía tiempo. Mermelada en sachet. ¿Rochita? Comprar estas mermeladas, las Watts. Y me encantan, me encanta, me encanta. Cada vez que venía alguien, esta es la que me gusta. La de mi apellido. Cada vez que venía alguien para acá, le decía que me traiga de estas mermeladitas. ¿Mira? Porque la verdad son riquísimas. Banco, debe ser mucho más fácil que... ¿Cómo? ¡Qué curioso! ¿Qué vas a esto? ¿Lo van a estar? ¡Qué curioso! Me los tiras. La cantidad de test y el tamaño. El tamaño fue algo que nos sorprendió muchísimo. Sí. Pasión. Para la yerba. ¿Qué onda? Los chilenos no toman yerba, no toman mal. Era súper negocio. Mira, tienen mañanita de la vida. Mira, tienen las mejores. Claro. Góndola, los pasillos, los pasillos. Ustedes están criados mate. Digo ustedes porque yo no tomo mate. Ustedes porque este de acá. Se me hace muy raro que lo tengan los animalitos. Sí, capaz. Ese la tiene. Ese tiene. Pero porque deben ser sanos, capaz. Les voy a contar algo de los cereales, por si no sabían. Fíjense que esta marca, Chocapic, tiene una mascotita en su caja y tiene más dibujos y tal. Y esto, los Fruit Loops, no tienen el tucán que tendría que tener, ¿no es cierto? Porque tiene sellos. Si la marca tiene sellos, no puede tener la mascota. Y si no tiene sellos como esta, sí puede tener mascotitas, porque evidentemente están apuntados hacia un público infantil que siempre con la mascota va a elegir uno u otro. Y es más sano. Entonces no quieren que estos que tienen más sellos los elijan tanto como a estos. Uy, qué rico. Qué rico. Oh, yo me pierdo ahí. La tritón. La tritón. Qué rica.
Llegamos a la parte de galletitas, golosinas, masita, dulces. Uy, detrás veo el chocolate. El tema es que nosotros no consumimos estas cosas, entonces este lo pasamos siempre de largo y no tampoco tenemos noción de los precios ni esas cosas. Así que la única, la Oreo, que sí, siempre. ¡Crema! Llegamos. ¡Crema! Sector de leche, o sea, si ya vimos todas las cosas veganas que había, la leche no podía faltar. Para que encima hay leche, un montón de sabores. De tomar sí. Leche. Y acá hay algo que nos llama la atención: esta Not Cream. Ay, qué rico. Que Notco es una marca. Claro, vegana. Si no me equivoco, es chilena. Ahí comenten abajo. Creo que es chilena. O sea, nace acá en Chile. Así que hay bastante. Esa, vamos a llevar no, una. No hay en Argentina. No, vamos a llevar para probar, a ver qué onda. Acá vemos que hay más marcas. Acá tenemos una. Acá tenemos. Otra. ¿Mira? Y acá abajo tenemos otra que es crema de coco, también vegana, que ahí dice que es vegana. Así que te gustó el coco, ¿no? Varias opciones más, un montonazo. No, pero imagínate de ser claro. Potente. Justo la Notco, la más cara. No, esta es la más cara, pero porque es con crema de coco. Y la Notco debe ser con, no sé, con almendra o con otra debe cosa. Debe ser, sí. Claro, es todo vegano. Sí. Acá te cae de angustia si sos vegano, es re difícil. No, acá si sos vegano, primero que es carísimo y segundo que no conseguís en cualquier lugar. Sí, tenés sí. Que ir a esos supermercados grandes. Especiales, sí. O especial que sea sí, para... Sí. También hay variedad de hamburguesas, salchichas, chorizo. También hay un montón de opciones veganas. La de Not, que ya la conocíamos. Y acá hay otras marcas también que no hemos probado hasta el momento. Muchísimas, sí. Igual acá probamos unas. Ah, pero eran de Notco. Sí, era de Notco. Sí, sí, okay. Sí. Y como verán, también hay opciones veganas para los helados. Así que no hay excusa para ser vegano hoy en día. Pero no sé si de pronto sale más o menos que una dieta omnívora. Ahora después le vamos a decir cuánto gastamos nosotros y ustedes nos dicen. ¿En Chile habrá muchos veganos? Capaz son veganos, sí, ¿no? Por lo que dicen. Claro, por hay muchísimas opciones. Hay marcas enteras que ponen apto vegano y eso es por algo. Y acá claro. Llegamos a otra parte que lo que hay. A los quesos. ¿Pero qué estás haciendo, amor? Dice quesos acá, ¿no? No, no hay quesos veganos en no, Chile, ¿no? No, no queso, ¿no? ¿Cómo no? A ver, acá tenemos una niña vegana. Mirá. Queso. ¿Cómo hay un queso vegano? Esta que es una mozzarella, la probamos esta ya. Ya la probamos. Buenísima. Muy buena. Muy buena. Muy buena, derrite muy bien. Esta también, la verdad que son laminitas así como para los sándwiches. Uh-huh. Esta, que creo que la primera pizza que probamos para mi cumpleaños. Podía ser con sabor me cheddar. Me parece que podía ser de sabor de cheddar. Si es esta, es buenísima. Y la verdad que tienen distintas marcas. Acá qué locura, ¿no? Tofu también. No, la verdad que se consigue. Ah. De todo. Pues altísimo, ¿no? Sí. Papá siempre el que evalúa los precios. El secreto es no fijarse el precio que está, fijarse el precio por kilo. A mí me enferma cuando llego a un lugar y no hay precio por kilo. ¿Qué te de micrófono, no? Porque se lo está lejos y se lo escucha re bien. Acá había algunas cosas que no tenían precio por kilo, por ejemplo. Estoy viendo el pipeño. Uf. Que dice para terremoto. Para terremoto, mira lo que es. ¿De cuánto más un litro es eso? ¿Qué es lo que es? Es un no alcohol, sé, tiene 12 grados de alcohol. Es muy grande. Viene en una botellita de un litro su y medio. Su nombre no. Un litro y medio. Para terremoto no me agrada. Para terremoto. Potente. Me da todo chuchu. Chucky. ¿Qué es esta yerbita? ¿Qué me hago? Un mate. Un mate. Mi tía tiene uno que es así gigante, dos de estas necesita. Y aparte esa yerba mate argentina, no sé, no la conozco. Ah, Supremo es como... Es una marca de acá, Supremo, claro. Igual. Allá no está. Chachán. ¿Qué encontraste, mi amor? ¿Eh? Estoy con las mayonesas que tenemos Not esta mayo. De Notco que... Claro, esa Not está en todo el mundo, esa marca, sí. Se hizo re popular. Y sí, verdad, es original de Chile. No, ya no tendrían que pagar, sí. Lo vamos a escribir. Ya no tendrían que mandar unos productos. Sí, sí, que se come la de Not. No, vendemos. Esta nueva también, que nueva para nosotros, ¿no? Es Kraft Real Vegan. Así que... Ah, dicen que la Kraft era la más rica, recuerdo, que los chinos decían. Allá está la de palta. Esta, la Hellman de palta, que vos decís, Hellman no tiene marca vegana. Lo das vuelta y ¡pum! Sellito de apto vegano. Porque bueno, ¿no? Ya le hablamos, el mercado está creciendo y se tienen que adaptar las marcas, ¿no es cierto? Claro. Terminamos y ahora nos toca como lo más importante, que es... Pagar y cuánto es lo que... Lo más doloroso. Este carrito. Sí. A ver qué tal. ¿Cuánto le calculás vos? Yo le calculo como 23 lucas, 24, 30 lucas. Yo soy re mala para calcular, así que ustedes me ayudan ahí en los comentarios para calcular. Unas 30 lucas y nos estamos llevando estas cositas. De Chile estamos hablando. Sí, sí. Que es una señora.
Perdón las señoras, pero mi marido es una compra de señora esta. Es una compra de señora que se llama de bambú. Decían, sí, son de bambú, re bien, alta compra. Algo bueno que tiene acá este líder también, y que ya casi todos los supermercados lo tienen, es estas cajas de autoservicio. O sea, pasa los productos y paga todo solo, claro. Sin que nadie más intervenga. ¿Ah, solo? Intervenga, ¿para qué necesito? Ah, no, tenés que apoyarse. Claro, puedo, sí. Puedo pasar mis cositas. Ah, bueno. Que eso se implementó acá en algunos supermercados, sí, ahora, pero ya no están, ¿no? Sí. Yo lo vi, lo he visto en Jumbo, obviamente. Bueno, Jumbo es de Jumbo, de un disco. Me parece. La cajerita que tenemos, ¿eh? ¿Cuánto les dije que iba a ser el total más o menos? 35.000 pesos. Bien. ¿Cuántos serán dólares? No, no, el que convierte no disfruta, ¿no? Quedamos así. Así que, bueno. Bueno, no. Estoy enojada. Como esperábamos, pero no pudimos pagar con la tarjeta, no sabemos qué pasó. Oh. Porque mirá que hemos usado la tarjeta en la despensita más chiquitita de los ayer barrios. Ayer compramos verduras en una despensita. Hemos pasado por estaciones de servicio, los peajes lo hemos pagado con tarjeta y todo. Y acá en Líder no pudimos pagar. Tremendo supermercado. No sabemos qué pasó, así que pagamos en efectivo. Y más. Qué bajón, porque si vos contás con eso, claro. La maquinita no, para saca. Pagar el estacionamionento. Porque ah, el estacionamiento. Ah, eso es verdad, eso lo vimos mucho cuando fuimos muy a Chile. Sí, sí, que es automático. Sí, acá nos dice que tenemos que pagar 2.200 pesos. Vamos a ver si pasa la tarjeta, porque yo no puedo creer. Bien, crédito. $2. ¿Qué tiene, abuela? Ah, es la abuela, mirá. ¿Sí? En un válido dice. No sé qué le pasó, che. Está introduciendo. Tarjeta no soportada, dice. Bueno. Nadie la soporta. Acá parece que le tienen bronca acá. Llegamos a pagar con efectivo y a la chucha. Introducimos el billetín. Arriba, arriba, amor. Ah, acá dice vuelto el billete. Y uno ya actúa por inercia. Menos mal que está ahí, que te va ayudando y que te va informando. Y acá el vuelto. Y acá caen las monedinguis. Vamos a confiar, no vamos a andar contando. Vamos a confiar y San se acabó. Así, amigos, llegamos al final de este video. Buenísimo video, la verdad, chicos. Un poquito las cosas que hay en un supermercado chileno, los problemas que tuvimos y cómo se resolvió al final, sí, ¿no? Sí. Nosotros igual siempre estamos acostumbrados a que tenemos que ir resolviendo cosas, aunque nos enojemos un poquito, sabemos que vamos resolviendo. Sí, sí. La verdad, me encantó el video de los chicos, muy sí, divertido. Vayan a y mandarle muy un saludito de parte de nosotros, la verdad que muy buen completo. Video. Muy completo, y es verdad eso. No, cuando fui no nos dimos cuenta de que había tantas cosas veganas. Sí, sí, es verdad. Eso estaba por decir. Que está bueno que muestren cosas veganas. Claro, cosas distintas. Porque sí, nosotros obviamente vivimos todo la carne, todo así. Claro, sí, sí. La raqueta, pero hay mucho, mucha variedad. Sí, la verdad que es muy bueno, es muy copados ellos. Sí, sí, sí. Se nota Chile que tiene también estas cosas de libre mercado, porque hay de todo. Hay de todo. De todo, de todas las marcas. 90% de las cosas que vi, no las vi en mi vida. No. Tipo, solo en Chile. No. Así los como... tamaños de las mercaderías. Claro, sí, gigante, no. pack o sea, ya té. El fideo espagueti, creo que era, de un kilo. Acá increíble. No existe. No. Muy bueno. Impresionante. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el video. Recuerden dar like, comentar ahí abajo en los comentarios. Y recomiendo más videitos para que reaccionemos. Así que bueno, dicho todo esto, lo despedimos y nos vemos cuando en el próximo video.